recién aterrizados en Chile, nos vinimos con el equipo argentino de Snowboard Freestyle a la segunda fecha de la South American Cup. Llegamos a Valle, estamos acá subiendo la percha con Pepín. Nos encontramos con todos nuestros amigos chilenos. Todavía el snowpark está cerrado, así que los vamos a seguir unas vueltitas a ver por dónde nos llevan. Estoy acá con mi compadre Iñaki Larrazábal, amigo de hace muchos años. Hemos competido juntos mucho tiempo acá en Sudamérica y en algunas copas del mundo. Y me enteré que hay una competencia de freeride mañana, así que ¿vos vas a correr? Obvio que sí, pues bueno tenerte acá, te echaba de menos. Así que vamos a tirarnos una vez la bajada para que la reconozcamos y compitamos los dos mañana, pues. No hay mucha nieve acá en el Colorado, nevó un poquito y la verdad es que las condiciones me asustan bastante porque hay muchas piedras ocultas, pero bueno, si te tirás vos me voy a tener que tirar. Dos persinadas y nos tiramos entre medio de las piedras. Dale, acá arranca. Sí, acá arranca. Venga a empezar. Acá arranca. Hay toda una línea, claro. ¿Qué onda, Tade? ¿Termina allá abajo en las dos banderas? Creo que sí, termina ahí en las dos banderitas. Esa es la que te decía, la grandecita, que está como arriba de todo. Sí. Que justo tiene una caída que hay que caerle clavado. No esta última de acá, sino la anterior. Claro. Sí, la vi. ¿Cómo venís vos qué, con el tour? ¿Esto te da... ¿Te da buenos puntos o no? La movida es así, son 7 competis. Sí. Y hay de 2 y 3 estrellas. Hay dos solamente de 3 estrellas, que es esta y la del Bayo. La del Bayo. Y esas son las que más puntos dan. Esas suman de verdad. Y ahí... Que esas son las estrategias. Solo de uno pasa al qualifier. No, solamente dos pasan, los dos primeros pasan a las finales. A las finales que fuiste vos ya el sí, año pasado. Tal cual. Y no, en los Challenger entran 15, los primeros 15. De todo lo que se hace el circuito americano, ¿viste? Se hace el circuito americano y van a las finales los primeros 15 y los dos de Sudamérica. Y ahí entran los dos primeros al tour. Ah, es áspera esa. ¿Cómo te fue en la última? No, y ahí en la última quedé octavo. No me fue muy bien. ¿Y no bajaste bien o bajaste bien y quedaste octavo? No, me había fisurado dos costillas antes. 4 días antes de la primera competi me fisuré dos costillas y estuve para atrás. Corrí igual, pero para atrás. Es loco porque el freeride es totalmente opuesto a lo que es esto. Acá te están limitando, tenés que andar por acá, tenés que saltar esto, no tenés que caerte. Y nada, tenés que andar el día que se puede. En cambio el freeride es ir a andar y gozar cuando vos querés hacerlo como vos. Claro. Querés. Bueno, ¿te vas a hacer otra más o ya estás? ¿Qué me voy a hacer otra más? ¿Vos? Sí, estoy al pedo acá, bueno, todavía no sé por dónde. ¿Los pibes siguen andando o se fueron? No, se fueron. Qué mejor. Bueno, se rompió la percha, así que se terminaron las inspecciones de la competencia de freeride que va a pasar mañana. Tengo entendido que mañana a la mañana se puede bajar una vez más por el circuito para terminar de elegir la línea o ver las condiciones de la línea que elegiste. Me encontré con Tade, ahí que me estuvo contando un poquito su experiencia. Tade Leslie es hoy, diría que el argentino número uno que está haciendo el circuito de competencia de freeride en Sudamérica. Está tratando de clasificar para el Freeride World Tour. Así que nada, un placer tenerlo a él, me dio unos consejos y me contó cómo funciona un poco todo. Y la verdad que tranquilo, como con ganas de bajar controlado, por líneas seguras, no arriesgar. Me parece que hay muchas piedras por todos lados y está muy fácil de cometer un error y por ahí lastimarse o caer arriba de una piedra o hacer algo que no esté bueno. Así que como primera experiencia mi objetivo es poder bajar sin arriesgar de más, sin dejarme llevar por la competencia y tratando de dar más de, que lo que tengo. Así que mañana veremos cómo está el circuito y cómo sigue todo.
Arrancó el día de la competencia, son las 9 de la mañana, estoy encarando hacer la inspección obligatoria de la competencia de freeride, así que vamos a ver cómo está el circuito y cómo cambió de ayer a hoy. No sé si está bueno que se pueda pasar tanto por el circuito porque se rompe todo, pero para mí, que es una primera experiencia, me da más seguridad poder bajar varias veces y conocer la línea y ver un poco las condiciones. Igualmente yo voy a terminar bajando como a las 2:30 de la tarde por la cantidad de inscriptos que hay, así que va a volver a cambiar un montón, pero vamos a ver cómo está ahora. Bueno, ya son casi las 2 de la tarde, en un ratito ya me tengo que tirar, está a punto de empezar el snowboard hombre, así que concentrando un poco, estoy un poco más nervioso que hace un rato, tratando de respirar, relajar y pensando un poquito en mi línea. No estaba seguro si hacer un truco o no, y decidí por no, voy a tratar de asegurar. Así que vamos a ver qué pasa. Mate, sí. Tanto olímpico, Mati, qué orgullo estar acá con vos. Me tiré las patitas. Bueno, disfrutala, gracias. Dale, yo... Ok, ok. Atleta número 44, listo en el punto de partida. Se prepara para largar en 3, 2, 1... Pa. Dale, Mati, ahí No, está filmando. Ah, me la repuse. Me caí un metro antes de lo que me tenía que caer. Concha de la lora. Ya estoy llegando a casita de vuelta. Bueno, lamentablemente me caí ahí al final. No estoy seguro si los jueces me la van a puntuar o no la bajada. Me se ve tirando el rectón ese. Quería aprovechar mi fuerte, o lo que pensé que era mi fuerte, que es ir rápido. Y pisé a penitas en las puntas antes de tiempo, tenía que esperar a pasar las banderas para tratar de frenar, y si me caía después no contaba. Así que nada, buena primera experiencia, estuvo divertido, esa rodada fue bastante, venía rápido pero no me dolió nada, había polvito, estaba buena la nieve en ese sector. Así que ahora en un ratito será la entrega de premios a las 7 de la tarde y iremos a ver qué pasa. Estamos encarando para la entrega de premios, que se hace ahora a las 7 de la tarde. Miré el videíto igual. Voy sin esperanzas, pero hacer el aguante ahí a Tade, que le fue muy bien, y a mis amigos chilenos, el Diego y el Iñaki, que bajaron con todas. Fue una re linda experiencia. Creo que hace mucho tiempo que no me sentía esa adrenalina, ese cagazo de hacer algo diferente, de la competencia. Sentir un poco el corazón ahí, pum, pum, pum. No sé, es una sensación que por momentos es casi, no sabes si es linda o fea, pero cuando termina e hiciste todo, te deja algo re lindo. Así que súper contento de haber hecho esto. Ahora en camino a la entrega de premios y vamos ahí a brindar por los pibes. Por ahí está Juan Tadeo Leslie.
el abrazo ahí.